Bienvenidos a Casa de Restauración y Alabanza, tu casa. Este año todo lo hemos hecho para ti y seguro aún quedan cosas por mejorar, pero cada actividad que cada uno de los ministerios ha realizado ha sido con todo nuestro corazón para darle la gloria a Dios y servirte. Ministerio de Servicio. Hola, bienvenida. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Es una chica de primera vez? Sí, bienvenida. Bienvenida, qué gusto que estés aquí. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Aquí empieza todo. Siéntate a mi mesa hoy, ser invitado. Para servirte con todo el corazón. Bienvenido, descansa tu corazón. Disfruta de un buen café al ritmo de esta canción. Ven y gózate con el rey. La vida tiene color. Eres nuestra familia. Todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma. Pero ya tú lo sabes, mi casa es tu casa. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Ministerio de Consolidación. Escuela Básica. Nuestros corazones insaciables son. Evangelismo. Que así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ministerio de Producción. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Ministerio de Grupos de Vida. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal,
ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol. Ministerio de Niños. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Quién podrá en mi contra? Él es mi fuerza, está conmigo siempre. Dios es por mí. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá en mi contra? Ministerio de Alabanza. Nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza. Ministerio de Jóvenes. Matrimonios. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Instituto Teológico. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Oh, que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Servicios. Cafetería. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol encontré mi identidad. Librería. Guardianes del Reino. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Ministerio del Consuelo de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y llegaste tú, y con tu amor, consolaste mi corazón hecho pedazos. Y bajo tus alas hallé mi refugio, encontré mi lugar seguro. Llegaste tú, y aún me haré recordar. Pero sé que ahora están contigo. Gracias. Hace tiempo que quería decírtelo, mi amado Dios. Y llegaste tú, y con tu amor consolaste mi corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ministerio Nuestras Causas. Yo vengo de cualquier lugar, de mil errores atrás, de ese cansancio que nos da ser fugitivos y vagar. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Toda mi vida mis padres.
necesidad se arrodilló mi corazón y pudo volar en libertad y pude volar sobre mis tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Seguimos y seguiremos trabajando para la gloria de Dios.